unboxing de esta pedazo de figura de Superbub de la línea X de Figuarstero. Una figura de mucha calidad. La línea X es la línea de figuras, digamos, de gama alta. Es una colección que sacaron de 5 figuras. Goku en tercer nivel, Trunks, Vegeta, Goku en cuarto nivel y este Majin Buu. Yo solo me pillé el Trunks, el Vegeta y este Buu, que me encantaron. Tenéis en el canal los respectivos unboxings de las figuras. No os voy a hablar de Goku en tercera, que no me va mucho, ni tampoco de Goku en cuarta, que es una aberración del demonio fusionada con un pastelito de la Pantera Rosa. Vamos, un horror. Pero he de reconocer que la figura en sí está bien acabada. Si queréis verla más de cerca, Salva tiene un vídeo enseñándola. Os lo dejaré en la descripción. Bien, ¿qué tenemos aquí? Este Buu me parece magnífico. Todos los detalles bien definidos. La postura típica de villano, ahí con la cara de empanadilla que se gasta. Los detalles de los agujeritos bien definidos. El pantalón está magistralmente pintado, con todas sus sombras y detalles. La cara perfecta, la boca azul y los ojos esos de felicidad como si le hubieran contado un chiste. Son muy característicos de este Buu. En general es una gran figura. Mide casi 30 centímetros y pesa bastante más que las otras. Estas figuras están hechas a escala. Que no te extrañe que Vegeta sea más bajito y el Goku en tercera más grande. Son las escalas que hay en la serie. Este Buu es casi tan grande como Piccolo. Aquí, Satanás Corbettit. Lo que sí me parece un poco excesivo es el precio. Ronda unos 80-90 euros y en algunas tiendas llegan a los 100. Creo que esta línea sí tiene un acabado genial, pero en el precio se les ha ido un poco de las manos. Al parecer, Figuarts ha terminado de sacar la línea 0 de Dragon Ball, aunque han anunciado unas de Vegeto y Gogeta que tienen una pinta re bonica. Yo soy más de esta línea de figuras. Me parecen las mejores del mercado. Eso sí, un poco más caras de lo que son las Banpresto o Ichiban o muchas otras que hay. Creo que la pintura en esta línea es sobresaliente y el modelado también, aunque estoy hasta las pelotillas de Gokus, Vegetas y compañías. Creo que están haciendo un buen trabajo, pero siempre con los mismos personajes. Faltan más villanos en la línea 0 y en las líneas X sobran Gokus. Un Cellular haría falta, un Gohan, que tampoco hay ninguno. No sé, con la cantidad de grandes personajes que hay y se centran siempre en los mismos. Ahora bien, este Buu a mí me encanta. La verdad que la transformación que más me gusta de Buu es la última, la de Kid Buu, de maldad pura. No me puedes negar que da un pelín de miedo ese bicho, que se regenera tan rápido. Pero si os soy sincero, a mí el enemigo que más me gusta de Dragon Ball es Freezer, el blanquito que se pinta los labios. Creo que es la leche, y la batalla en Namek me encantó. Eso sí, se me hizo eterna. Y cuando llegaban al punto álgido, ¡pam!, no había más capítulos. No sabéis lo que fue ver Dragon Ball en España, un infierno. De crío no hacían más que cortar la serie, no habían comprado más capítulos los de Canal 33 y nos jodían a mitad de la trama. Llegó un momento en que nos llegaba el manga antes que la serie, y por supuesto la serie tiene un relleno increíble, pero de nanos nos encantaba. Aún recuerdo la primera vez que llegué al kiosco y vi el manga serie blanca. Los tenía todos, hasta que mi querida madre vio que eran muchos y los regaló. Es la historia de mi vida. He tenido 1000 cómics y todos por los aires. Vivíamos en una casa pequeña y bueno, ¿qué os voy a contar? Tampoco quiero aburrir. En definitiva, fue una gran serie que tuvo una generación sentada en el sofá. Si creéis que vimos por primera vez a Goku en Super Guerrer en la serie, no fue así. Lo vimos en las fotocopias, que no eran más que fotocopias de las portadas de los cómics japoneses. Antes las cosas eran muy diferentes. Voy a dejar ya lo del Yayo Batallitas. En definitiva, creo que es una gran figura. Si te gusta Buu, creo que es una de las mejores que hay hoy por hoy. Pero eso sí, un pelín cara a mi parecer. Bueno, pues ya me despido. Espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más y nos vemos por aquí y por el Twitter. Seguidme por Twitter, que pongo cosas sobre el canal y lo que se me ocurra. En la descripción os dejo todo y un vídeo sorpresa que seguro que os mola. Alguno que se me ocurra. Igual es tuyo el vídeo. Bueno, pues pasadlo bien. Os dejo con algunas fotos de la figura más de cerca. Un saludo grande. Adiós. Thank you.